La 2.13, como todos saben, el fuerte es el musical, donde acapara las materias de educación artística, música, educación física. Y en esta instancia nos veíamos que estábamos de alguna forma limitados para empezar con ese proyecto, y bueno, y surgió la idea que para mí la principal profe que tiró la idea fue Mariela, que ella siempre tiene experiencia en trabajar con adultos mayores, y bueno, y nos reencantó la propuesta, y bueno, y fuimos afinando un montón de cuestiones, y surgieron muchas ideas, y de ahí nace esta propuesta, que de alguna forma digamos, nos hace a nosotros estar cerca de los alumnos y también de todas las familias, y de alguna forma expresar que la escuela todavía sigue abierta, que se cerró y que de alguna forma estar conectados con familia, escuela y bueno, y toda la comunidad. Exacto, o sea que tuvieron también ustedes que hacer una planificación y recurrir también a las tecnologías para poder juntarse, porque aquí hay una interdisciplina, ¿no? De materias en relación a este proyecto. Sí, en un primer momento surgió que los profes seamos la cara visible y poder transmitir eso a los alumnos, esa propuesta a los alumnos mediante un video. La idea era que, bueno, que formen parte todos los profesores de la 2.13, pero como son 50, casi 60, se nos hizo difícil editar el video para que todos puedan entrar. Entonces, bueno, la cara visible de este proyecto son la parte de artística, educación física y música, pero la verdad que hay un apoyo incondicional de todos los profes, y eso también hay que destacarlo, que hubo muy buena predisposición también. Bien, No sé, Mariela, Mariela, si vos querés hablar. sí, no, un poco también, digamos, sumando a lo que dice Sol del proyecto. Se eligen a los adultos mayores. Eso, digamos, lo consensuaron con el equipo docente. Sabemos que, bueno, hoy por hoy es uno de los grupos donde nosotros tenemos que hacer hincapié, poner la mirada para ayudarlos de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Surgió en base a una necesidad, ¿no? Hoy son el grupo que más está predispuesto y está condicionado con este virus y con esta situación de pandemia. Es la gente que quizás va a tener que estar más tiempo en sus casas. Si bien, como decíamos en el video, esto no es para siempre, y en eso hay que quedarse tranquilo que esto va a pasar y que esto pasará. En este pasar, está bueno que podamos ayudarnos un poco con la idea de lo colaborativo, de lo solidario. Por eso surge este proyecto, para salirnos de la tarea de cada área, de cada materia, de cada alumno en su casa, para abrirnos a la comunidad. Que si bien estamos aislados socialmente, afectivamente, seguimos estando en contacto y necesitamos estar en contacto. Y comunitariamente, ¿no? Involucrarnos un poco todos, dejar de mirarnos a nosotros mismos y a cómo cada uno pasa esta cuarentena para abrir un poquito la mirada y que en esa mirada entremos todas y todas las personas, todas y las generaciones. Exacto. Y un poco, ¿cuáles son las etapas que va a tener este proyecto? ¿Qué es lo que hicieron hasta ahora y qué es lo que falta por hacer? Bueno, el proyecto se inicia ahora con esta cuestión de llegar con un llamado, como decimos en el video, es como abrir la ventana, que entre sol, que entre aire fresco, que te llame alguien. Nos pasa a todos, ¿no? Nosotros nos quisimos focalizar en las personas mayores, pero nos pasa a todos que un mensajito en un momento que no estamos muy bien nos hace salir adelante. Entonces, bueno, esta primera etapa es esto. Quizás después los chicos, Claudia y el profe de música también nos puedan contar de estas otras etapas. Pero bueno, la primera etapa es esta, la segunda etapa llegaríamos nosotros hacia las familias y hacia las personas mayores. Y lo fundamental que queremos lograr nosotros con este proyecto es tener una mirada del adulto mayor como sujeto de derecho, como persona independiente, como persona que decide y derribar un poco estos estereotipos y estos mitos de creer que el adulto mayor no puede decidir, no puede tomar decisiones, hay que hacerle todo, o infantilizarlos, o que no tienen la capacidad para. Entonces, borrar un poco con eso, empezar a ver realmente a la persona mayor como sujeto de derecho, como lo dije antes,
y por eso en una última, en una tercera etapa, si se quiere, vamos a tratar de que desde las familias esas personas mayores puedan comunicarnos y mostrarnos sus saberes, sus conocimientos, sus pasiones, para tenerlo en ese lugar, ¿no?